Siente, hay un vacío de contexto, de contenido en la convocatoria, ya que verdaderamente el poder adquisitivo bolsillo se fue consumido por la inflación. Es uno de los puntos de que se retomen las negociaciones salariales dentro del marco estatal. Después del marco de todos los otros compañeros, el problema con los compañeros de la comunidad de aborígenes, promesa a los compañeros de las organizaciones de la corriente clasista combativa, que tampoco no están resueltos, con los conflictos docentes, con los conflictos de los azucareros, así que el día 2 vamos a unificar a todos los sectores de trabajadores que tengan la problemática y falta de respuesta del gobierno para llevar adelante a partir de las 10 de la mañana una movilización, una permanencia en casa de gobierno hasta tanto nos seamos recibidos. Nosotros presentamos una nota al gobernador, vamos a hacer seguramente no catarsis, como por ahí decirlo, por cuestiones políticas. Estamos en una necesidad muy importante que el gobierno atienda los reclamos de los trabajadores una vez por todas. Vemos verdaderamente cómo están destruyendo la economía popular de los sectores más vulnerados. Cada vez hay más pobres, cada vez más gente que no llega a fin de mes. En ese sentido, estamos convocando a todos los trabajadores para este día de hoy. Desde ATE, seguramente hoy decidimos, vamos a decidir con miembros de la comisión directiva para llevar adelante un paro sin asistencia para ese día.